La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, a cargo de Marcela Muñoz Martínez, representa un riesgo para los periodistas al encabezar la mayoría de las quejas interpuestas por comunicadores por presunto abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Ligia Nictejá Rodríguez Mejía, al señalar que además de la denuncia del periodista Juan Pablo Cruz Soberano, detenido sin razón alguna el pasado viernes, ese organismo ha tramitado también otros asuntos de periodistas de Campeche, Carmen y Champotón, sumando ya 6 denuncias de comunicadores. Señaló que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado se mantienen como las instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos de reporteros y le siguen las autoridades educativas y hasta el Ayuntamiento de Champotón. No son las únicas personas, hemos tramitado otros asuntos. ¿Cómo cuántos son que ya el número de reporteros o periodistas que ahorita tenemos en trámite? Aproximadamente, tengo ahora la de ellos dos, tengo otro, aproximadamente como 6 personas a la que tenemos en trámite. Es sí, que se encuentran, que son procedimientos que llegan desde el año pasado. ¿Aquí de Campeche, otros municipios? De Campeche y Carmen. Llama la atención el hecho de que se estén incrementando el número de quejas de este tipo contra periodistas. Bueno, la comisión siempre ha conocido de estos asuntos. Algunos son en contra de autoridades de seguridad pública, otros son en contra de otras autoridades, algunos también son de municipios. También tenemos uno de Champotón, ahora que estoy recordando. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que vamos llevando a cabo los procedimientos de investigación conforme lo que van señalando. Y estos son casos en particular de personas que se dedican a la actividad periodística. Y bueno, lo que han referido en algunos casos, inclusive hemos dictado medidas cautelares.